cólera. Y al pie de gemelos del lado derecho. Pero va por tierra otra vez, explotando también por la vía terrestre en el que hacer. Una yarda solamente para el primer y 10. Va por tierra otra vez. Y ahí es. Veremos qué tan capaz es la defensiva de la tribu verde. Vamos ahora con esta jugada, Pitt, la optativa. Y viene bien. ¡Oh! ¡Qué tacleada! Y con el número 44 también. Emblemático para un corredor. Aquí va al aire. Va al aire Lovera, buscaba receptor, lo tiene y otra vez primero y 10. Lo platicamos, lo que se jugaba aquel partido, de ganar uno u otro, se estaban jugando la localía en este encuentro. Aquí está Martínez, otra vez. Cat. Sí, señor, con una jugada de engaño y por tierra intenta doblar la esquina, no va a ningún lado, no lo va a conseguir, no lo acaba consiguiendo. La defensa 6 para los Cheyennes, va a ir al aire. Segundo pase que intenta en la recepción, aquí la tiene adelante. La fría Flicker y ella va con este pase largo, bien desviado. Segunda oportunidad. Aquí va López, otra vez al aire. López, personal finalmente, jalando las piernas, mete. O los Jets, ¿no? Por el casco. O los Jets. Aquí va el equipo, iba a ser de los Jets, de los Cheyennes. Aquí está la recepción y es perfecta. Buenos movimientos de casco. Aquí está el conteo de López. Y ahora por tierra con Altamirano. Altamirano jala las piernas. Pierde el balón Altamirano. Y lo acaba recuperando Pumas EU. Gran jugada. Está recuperando de Pumas. La jugada termina el primer cuarto. Muy bien, acaba el primer cuarto. Y luego ahí pierde el balón. Ahí pierde el balón. El puñetazo, ¿no? A lo boide, ¿no? Sí. Me parece que incluso se trastabillea y antes de que llegara el tacleo, le zafan el balón. Y este número 40. 5 yardas por avanzar. Formación abierta, formación escopeta. ¿Por dónde va? Se le acaba el tiempo al coreback. Manda el pase completo. Primero y 10 para el equipo de los Pumas. Lo del infarto fue lo que sucedió con el señor padre de Frank Tarkenton. Aquí en tercera oportunidad, el pase hacia el centro del terreno de juego. ¿Quién se lo estaban sujetando? Y de momento, universitario, otra vez la defensiva de Cheyenne respondiendo. En cuarta oportunidad, aquí viene el despeje. Hasta dentro de la yarda número 2. ¡Oh! Suelto, eso es balón suelto, error, balón libre. Error. Y vamos a ver quién lo tiene. Si Cheyennes o el equipo de Pumas de CU. A ver, metiendo el pie. A ver, ¿dónde? Ahí no se pudo quedar con el ovoide y eso es balón libre, balón suelto. Edgar López en el hombre. ¡Wow! Pumas EU, pero sí de manera, como diciendo, así se taclea, güey. Cuidado porque puede ser un foul personal. ¡El pase! Los defensivos de Pumas lo desconcentran y al final no termina por... Tercera oportunidad, para atrás, Oscar López, el pase que es completo, primero de esa manera. Tercera oportunidad, para atrás, ahí Oscar López, buscando a quién, ahora va por sector del centro del terreno de juego. Cuadra hacia adentro precisamente, ahí en tercera oportunidad, el pase corto, el pase que es bien. Segunda oportunidad. Vamos a ver, otra vez, ahí con él. ¿La derribarán? Ahí están, ahora va por tierra, se mete hasta la zona de rotación. Roger. Que regresó el balón para Pumas, Mariano Cabrera. Aquí en primera oportunidad, van por aire. En primera oportunidad tienen tiempo, 4 minutos para que acabe el primer, la primera mitad. ¿Apretaste tus años? Sí, terminé mi edad. ¿Está? Con los Piedrocas del Politécnico. Exactamente. Pase completo. Otro primero y 10. Solamente camarógrafo. O sea, repito, vamos con todos. Oh, pues un abrazo, un saludo y un agradecimiento a todos nuestros. Balón en la yarda 5. El centro poquito alto. Va por tierra. Con permiso. Touchdown para el. Eso fue lo que sucedió también. Ahí en cuarta oportunidad van a hacer el despeje. No les queda de otra. Pumas lo agarra en la yarda 28, va para adelante el regreso, pasa la 50, la 40 hasta el número 15. En primera oportunidad hay receptores 2 y 3 del lado derecho e izquierdo respectivamente. El pase que es pantalla, pase completo, sigue moviendo las piernas y vean usted. Aquí viene el intento y es...
Valdés. Bueno, obvia de pase. Allá viene Lovera para atrás. Buscando, va a romper la bolsa de protección. Se quiere mover y no va. Prácticamente de este tercer cuarto. Saca la jugada, entrega a Eliu Martínez, que ya encontró el hueco. Lo va a explotar. Se puede escapar y al final. Escopeta con gemelos del lado derecho. Flex del lado izquierdo. Para atrás, Lovera. Va a buscar el receptor. El pase que es incompleto. Pase, pero llevaba una buena cobertura, no le permite al dando el centro, ya está el holder, la patada que va a ser mala. Y empeine. Wow. Y por nada. Por el que trae la defensiva también. Vaya patada impresionante. Desde Canadá también. Primera oportunidad. Pase largo, largo, largo el pase. Y aquí está el conteo. Salta. Parecía que saltaba antes de tiempo un jugador de Pumas. Aquí está López. López con otro pasesote. Y es incompleto. Ahora entonces los Cheyennes. Aquí viene López. Coreback pateador. Y vean ustedes dónde va a pegar ese balón. Bueno, además bota en favor del equipo de Cheyennes, pero el regreso es fabuloso. Muy, pues diría, tensos los dos equipos. ¡Bola, bola! Aquí está el problema, finalmente la patada como sea la sacan. Y mira, además la patada favorece. 48, Román Palacios, el linebacker. Tercera y dos para el equipo de Cheyennes, en una drop. Sorprendiendo. Ahí está el Tamirano que jala las piernas y consigue yardas adicionales. Los Cheyennes ya mostrando de qué están hechos. Ahí la finta perfecta para el Tamirano. Aquí viene la pitch con Edgar López. López, la velocidad que imprime el número 33. Primero y 10 entonces. Otra vez con López, la resbaladita. La clásica que hizo el equipo de Auténticos Tigres. Formación y aquí está entregando, ¿no? Es el play action que hace con López. Justamente pantalla con López. De López a López. A la yarda 45-3. Qué buena pregunta. Buena pregunta, sí. Y te volteo a ver si tú sabes. Aquí está Mario Hernández con este free flicker medio raro. Y después finalmente tacleado. 3-24. Son un montón de yardas. 22 por avanzar. Aquí viene entonces López. Va a ir al aire con este pase largo. ¡Con Mario Hernández! Y esto es. Para ponerse con... ¡Ay, es bloqueado! ¡Ya es bloqueado! Y viene la devolución y cuidado. ¿Qué la jugada ha alcanzado todavía el equipo de los Pumas? Así que esto me lo tendrá que explicar a alguien. Por favor, si no es mucha molestia. Solito, ya está perdiendo otra vez. Aquí está Lovera. Lovera otra vez tiene que comprar tiempo. Ha sido muy presionado constantemente. El número 15. Aquí está el pase con Martínez. Aquí está Lovera, el pase. Martínez otra vez. Entre Martínez y Hernández están cargando con buena final. Final del partido. Si para Cheyennes, cuidado. Y si no, aguas. Aquí ven Martínez. El problema de Martínez. Abrazo, Israel Fuentes, Erika Reyes, Kimura Albarrán. Saludos. Mira, buena posición. Aquí tendrá que ir en cuarta, definitivamente. Aquí viene Lovera, va a ir al aire, evidentemente. Suelta el pase, que es completo. Este sí fue completo. Vamos a ver si gira y tiene más yardas. Sí, señor, está consiguiendo primero y 10. Mi querido Gustavo, ya están en zona de intentar aire. Por tierra, sí, ahí están poniendo a Hernández hacia pase. Van por aire porque no pueden darse el lujo de gastar demasiado tiempo. Aquí está Lovera. Lovera, problemas. Y lo captaría esto a series extras. Aquí viene el intento y este parece que viene. Está es como... Javier, a ver, Javier, déjame ver. Es... Ahí viene nada más. Ahí está. Mira, qué buena toma de nuestros compañeros del 11. Las series no han terminado. Nos pueden, les invitamos a que se trasladen a Facebook Live y ahí nos pueden seguir. Pero. Ayer te vi ya ahí platicando con. Es Andrea Quesada. Bueno, aquí viene Cheyennes. Pase largo, largo, largo. Ahí hay interferencia, parece ser. Parece ser que había interferencia. No hay pañuelo. La interferencia y acaba interceptando el equipo de Pumas CU. Aquí está otra vez. Ahí está el empujón. Sí, sí, sí. Se, incluso hasta se va cayendo el jugador de Cheyennes. Ay, ay, ay. Qué buena toma de nuestros compañeros. No de lo sé. No lo sé si había interferencia o no. Los dos van por el balón. No. Esto era pase incompleto, ¿eh? Sí. Esto era pase incompleto. Pero bueno, aquí no se repite. Y aunque se enteraran los referees,
Hay que verlos a ambos lados. Un corredor reacompaña a Lovera. Aquí viene Lovera entregando a Martínez. Martínez, Lovera. Viene al hombre en movimiento. Lovera con el par de jugadores. Este es Martínez. Martínez no va a ganar mucho. ¿Ah? Bueno, pues aquí está entonces por tierra otra vez con Martínez. Martínez que ha cargado. Y viene el intento entonces. Este número 95. Y esto cambia. El intento de gol de campo que viene perfecto. Y ahí está el equipo de los Pumas CU consiguiendo los 3 puntos que le dan entonces la victoria al equipo visitante con una... Es impresionante el silencio en esta tribuna del lado de los Cheyennes. ¡Qué drama! Y qué manera de ganar un partido y de complicarse la existencia también el equipo de los Cheyennes. Pues de hablar, Cheyennes también se queda en la orilla, Gustavo Torres. Sí, señor, 16-13. 16-13 gana el conjunto de los Pumas de Ciudad Universitaria y van a la gran final de esta categoría intermedia para enfrentar a auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León.